Esta bolsa sí está pesada. Para tomar una foto está muy difícil, amigos. Para tomar una foto para una thumbnail está súper difícil porque está pesada. Hola, familia Spanglish. ¿Cómo están el día de hoy? Ojalá que estén pasando un día precioso. Mucho, mucho, mucho amor. ¿Cómo están? Diosito me los bendiga. Y bienvenidos a este video el día de hoy. El día de hoy les traigo un haul de mi tienda súper, súper favorita. Esta es mi tienda favorita y ya se está rompiendo hasta la bolsa de tan pesada que está esta bolsa, amigos. Les traigo un haul de la tienda de Bath & Body Works. Ellos están teniendo su semi-annual sale. Si ustedes no saben qué es un semi-annual sale de Bath & Body Works, el semi-annual sale de Bath & Body Works es cuando le bajan el precio a las lociones, a muchas cosas de su tienda. Como las lociones originales valen $12.50 y las tienen a $3.75. Los jabones también están a medio precio. Es como yo creo que el 75 al 50% off. Es uno de mis tiempos favoritos de ir a esta tienda para comprar y para tener para todo el año. Me encanta y siempre espero el semi-annual sale. Y si ustedes van al semi-annual sale, no se olviden de tener el cuponcito que si compran $40 le bajan 10. O también pueden ir y bajen la aplicación. Se meten a esta página que se llama Retail Me Not. Y aquí tienen muchos, muchos, muchos cupones que ustedes pueden usar. Y esta es la única página que ofrece cupones para Bath & Body Works. Como si allí lo buscan y después se meten aquí y tienen los cupones como 75% off y todo eso. Es la única página o app que tienen los cupones para Bath & Body Works si ustedes no reciben los cupones por correos. Solo quería compartir eso con ustedes. Ellos no me están pagando para esto. Ellos ni saben quiénes son la familia Spanglish. Pero a mí me encanta esa página para los cupones de Bath & Body Works. Siempre la uso para esa aplicación. Siempre la uso para Bath & Body Works. Porque es la única que tiene los cupones para Bath & Body Works. Pero anyways, vamos a empezar con este haul de las cosas que compré esta vez que fui a Bath & Body Works. Lo primero que compré son dos de estas lociones del tiempo de ahorita del verano. La primera que compré es esta que se llama Tiki Mango Mahi Tahi, I think. Y esta me encanta. Esta me encantó como huele. Huele al verano, amigos. Esta me encantó. Y la próxima que compré es esta también. Aloha Waterfall Orchid. Esta me encantó también. Huele delicioso. Pero esta huele al paraíso. Y me encantó estas. Me encantan comprar este tipo de lociones. Esta forma. Porque siento que estas me dan más moisture. Como que me hacen que mi piel se sienta más lisa, más bonita, más, y huele mucho. El olor de estas lociones dura mucho tiempo en la piel. Entonces me gusta comprar este tipo de lociones. Después me compré otra loción y esta no la pude dejar porque esta huele a primavera. Huele a peras, no, huele a peaches y me la quería comer yo allí en la tienda. Esta se llama Get Happy. Esta huele deliciosos, amigos. Y solo pagué $3.75 por esta loción. Esas fueron todas las lociones que compré. Lo próximo que compré que me encanta. Ese es mi olor favorito de Bath & Body Works. Y compré un spray para andarlo en mi cartera. Porque a veces quiero darme un olorcito cuando ando allí en el solito. Y no quiero oler a sol. Y compré este que es Japanese Cherry Blossom. Este me encanta a mí. Este es mi olor favorito. Me encanta cómo huele esto. Huele a perfume. Huele
amazing. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces tuve que comprar este chiquito para meterlo en mi cartera. Este sí no estaba en especial. Ese sí tuve que pagar los $6 completo. No estaba 75%, 50%, nada. Estaba a precio original. Entonces tuve que pagar el precio original. Un producto nuevo que acaban de sacar allí en Bath & Body Works. Y dije, oh, este está cool. Son lociones para la mano, es una loción para la mano. Esta dice que es sweet as strawberry, es de fresa. A mí me encanta el olor de fresa y dice que tiene shea butter. A ver si esto enfoca. Dice que tiene shea butter. Es una loción para las manos y esta la quiero para andarla en mi cartera. Entonces, esta está buena. Esta también tuve que pagar el precio original. No estaba en especial, yo creo que porque es un producto nuevo. Pero $4 no es mucho y esto me va a durar mucho a mí porque siempre se me olvida echarme crema en las manos. Esta fue la razón porque yo fui a esta tienda ese día que fui. No fui para comprar esa cosa que les acabo de enseñar. Esas cosas son extra. Ese es el dinero extra que yo gasté cuando estaba allí en esa tienda porque a mí yo me vuelvo loca en esa tienda. No tengo límite, parezco mujer rica allí. Y cuando voy a pagar digo, ay, $60. Pero es ok, una vez al año está bien. Pero yo fui para comprar jabón de manos. Me encantan los jabones de manos de Bath & Body Works. Y estaban en especial. ¿Y por qué no fui? Por eso fui a comprarlos. Compré estos dos que son de la misma porque en mi baño yo tengo doble sinks. Entonces me gusta poner el mismo jabón en los dos sinks. Y compré este que es, se llama Sparkling Berry Sorbet. Es de fresa. Como siempre a mí todo de fresa me encanta. Entonces compré dos de esos. Dos de estos que nunca los había visto. Compré dos de estos que nunca los había visto. Y estos son los Mahi. Y este es Mango Thai Mai Thai. Mango Mai Thai. Estos dos huele a mango. Súper, súper ricos. Perfectos para ahorita el tiempo del verano. So, compré dos de esos. Y los dos últimos que compré fueron estos dos y estos Perfectly Peach and Creams. Este es de como de, no de pera, porque quiero decir pera. No sé cómo se dice peach, pero es de peach y me encantaron cómo huelen también. Y otra vez compré dos de esos. Lo último que compré en la tienda de Bath & Body Works, que me lo envolvieron bien para que no se me quebraran, son estas dos cositas para poner en las paredes. Para poner en las paredes para que los cuartos huelan ricos. Yo tengo dos de ellos aquí en mi casita. Entonces compré estos dos y estos son de watermelon, de sandía, lemonade. Watermelon, lemonade. Estos dos que son de black cherry. Y eso fue todo, amigos. Ojalá que les gustó este haul de Bath & Body Works. Si les gustó este video, no se olviden darle like. Suscríbanse al canal si todavía no se han suscrito. Y me tengo que apurar porque mi cámara ya está flashing rojo. Porque ya la batería se está muriendo. Pero sí, amigos, los veo para el próximo video en este canal. Los quiero mucho. Diosito me los bendiga y tengan un bonito día. Bye.